Bienvenidos a este curso de piano. Mi nombre es Alejandra y voy a acompañarlos paso a paso en el aprendizaje del piano. Y para ello utilizaremos este libro que me gusta bastante para los adultos, que se llama Curso de Piano para Principiantes Adultos. Y su autor es James Bastian. James Bastian nació en Washington en 1934 y falleció en el año 2005. James y su esposa Jane comenzaron a escribir música para abordar las necesidades de sus alumnos. Este fue el comienzo de los libros de piano que Bastian ha inspirado a tantos estudiantes y profesores de piano. Este curso de piano para principiantes adultos cuenta con 10 unidades. Hoy comenzaremos con la unidad número 1 y en cada nuevo video presentaremos una nueva unidad. El orden de aprendizaje de este libro es bastante progresivo, comenzando con la identificación de las notas musicales, su ubicación en el teclado, la posición de las manos, acordes triadas y sus progresiones, figuras musicales, etc. Y en cada unidad nos presenta un pequeño repertorio para aplicar lo aprendido. ¡Comencemos! El teclado del piano. El teclado del piano está formado por teclas negras y blancas. Las teclas negras están en grupos de 2 y 3 teclas. Los sonidos del piano son más agudos hacia la derecha del teclado, o sea, hacia arriba, y más graves hacia la izquierda, o sea, hacia abajo. Entonces, tenemos los grupos de 2 teclas negras del piano, la vamos a tocar con la mano izquierda, las graves. Pasamos a la mano derecha, vamos de lo grave a lo agudo. Y ahora vamos a tocar los 3 grupitos de teclas negras. De lo más grave a lo más agudo. Entonces ahí tenemos el conjunto de teclas negras y teclas blancas del teclado del piano. El nombre de las notas. El nombre de las notas musicales corresponde a las teclas blancas del teclado. Son los sonidos naturales. Las mismas son 7. Se llaman do, re, mi, fa, sol, la y si. Y se utilizan una y otra vez a lo largo de todo el teclado. Y según la disposición que nos muestra en este pequeño dibujo, podemos tocar entonces, ayudándonos con un solo dedito, las 7 notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve a comenzar do, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve a comenzar do. Estaríamos tocando desde lo más grave hacia lo más agudo. Continuamos en lo agudo: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. La disposición de las notas musicales en el teclado siempre será la misma. Primero vamos a ubicar el grupito de 2 teclas negras. Abajo, las teclas blancas, vamos a encontrar a do, re y mi. Luego, en el grupo de teclas negras, de 3 teclas negras, en las teclas blancas vamos a encontrar a fa, sol, la y si. Para reconocer las notas musicales, entonces vamos a ubicar primero el grupito de 2 teclas negras. Abajo vamos a encontrar las notas do, re, mi. Y lo mismo así con todos los grupos de 2 teclas negras. Abajo tendremos do, re, mi. Y para las otras notas musicales ubicaremos primero el grupo de teclas negras y abajo tendremos fa, sol, la y si. Y así en todo el registro del piano. Grupo de 3 teclas negras y abajo,
fa, sol, la y si. Vamos a numerar los dedos de nuestras manos, tanto de la derecha como de la mano izquierda. Esto en música le llamamos digitación. En todas las partituras se utiliza la misma digitación universal para los dedos. El dedo pulgar, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, es el dedo número 1 y termina con el dedo meñique el número 5. Tenemos que memorizar entonces la digitación para el piano: dedos 1, dedo 2, dedo 3, dedos 4 y dedos 5. El ritmo en la música. Cada pieza musical tiene una organización de sonidos cortos y largos. Esta combinación de sonidos cortos y largos se llama ritmo. En música vamos a representarlos a través de las figuras musicales. La primera que vamos a ver es la negra, que vale un pulso o un tiempo. Y podemos decirle ta. La blanca, que vale dos tiempos, podemos decirle ta. En este pequeño sistema encontramos un ejercicio rítmico con negras y blancas. Además, vemos también la barra de compás, o también denominada línea divisoria de compás, y al final la doble barra, que le llamaremos barra de conclusión. Como observarán acá, la barra de compás o línea divisoria del compás divide el ritmo en compases. Y si contamos cuántos sonidos hay en cada uno de los compases, veremos que en el primer compás tenemos 4 sonidos o 4 pulsos. Negra más una blanca nos da 4. En el siguiente compás exactamente lo mismo. En el tercer compás tenemos 4 negras, que si las sumamos también nos da 4 tiempos. Y por último, antes de finalizar en el último compás, encontramos 2 blancas. 2 más 2 es 4. Por lo tanto, podemos contar 4 tiempos en este pequeño ejercicio rítmico. Si contamos con las palmas, entonces podremos hacer ta, 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 ta. Y en el caso de que contamos con la métrica del compás, o sea, los 4 tiempos, podremos hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Posición de 5 dedos en do mayor. Esto significa que vamos a poner nuestra mano izquierda y la mano derecha en la posición de do. Es cuando la mano izquierda pone el dedo 5, el dedo meñique, en la nota do y termina con el dedo 1 en la nota sol. Y en la mano derecha el pulgar lo ubicamos en la nota do y el meñique en la nota sol. Para comenzar con este pequeño ejercicio, vamos a palmear primero la rítmica. Podemos contar o decirle a cada una de las negras ta y ta para las blancas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Abajo es exactamente lo mismo, así que podemos hacerlo para hacer la repetición o directamente empezamos a acomodar la mano. Acomodamos en posición de do. Habíamos visto que la posición de do era dedo 1 en sol, dedo 2, fa, dedo 3, mi, dedo 4, re y dedo 5, do. Y en el caso de la mano derecha, dedo 1 en do, dedo 2, re,
dedo 3, mi, dedo 4, fa y dedo 5, sol. Una vez que ya acomodamos la posición de la mano, que tiene que estar siempre curva, apoyando la yema de los dedos sobre las teclas, vamos a comenzar a tocar. Do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do, do. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para repasar las notas musicales también podemos ejecutar este pequeño ejercicio diciendo el nombre de las notas. Do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do, do. Mano izquierda, do, re, mi, fa, sol, 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 fa. La redonda es otra de las figuras musicales que vale 4 tiempos o 4 pulsos. Mantenemos la cantidad de pulsos mientras dure esa figura musical cuando la vemos en una obra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer esta pequeña canción que se llama Contentos Vamos. La posición para tocar es en posición de do, pero primero vamos a hacer las palmitas para contar la rítmica. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a acomodar en posición de do, do, re, mi, fa, sol y do, re, mi, fa, sol. Y vamos a tratar de ejecutar esta canción con los números de los dedos, con la digitación o con el nombre directamente de las notas. Vamos a empezar primero con la digitación. 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 5, 5, mano izquierda, 3, 4, 5, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 5. Podemos hacerlo con el nombre de las notas y comenzamos. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol, mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. Claro de Luna es una canción folclórica francesa y la posición de las manos también es posición de do. Normalmente nosotros esta canción la conocemos como el Arrurró mi niño. Comenzamos. Posición de do y empieza la mano derecha. 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 5, 5, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 4. Y podemos hacerlo con el nombre de las notas musicales. Do, 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 re.
re, do, mi, re, re, do. Oda a la alegría es un pequeño arreglo de Beethoven, posición de do y empieza la mano derecha. Rock, seguimos con la posición de do. Comienza mano derecha. Mano izquierda. Re, sol, sol, re, fa, mi, re, 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 fa. El acorde de do mayor. Un acorde consiste en tres o más notas que se tocan simultáneamente. En este caso vamos a ver el acorde de do mayor, que si lo tocamos con la mano izquierda está conformado por las notas do, mi y sol. Esto sería en posición de do. Si lo toco con la mano derecha, en forma de bloque. Y acá tenemos un pequeño estudio donde tenemos figuras como las blancas, negras y redondas. Vamos a contar cuatro y comenzamos con la mano izquierda según lo indica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Martinillo, que también es una canción folclórica francesa. Vamos a acomodar nuestras manos en posición de do. Lo primero que puedo hacer es practicar la mano derecha. ¿Qué sería esto? Compases, vamos a agregar el acorde en forma de bloque y quedaría de la siguiente forma. Hemos llegado al repaso de la unidad número 1 en la página 12. Como primer punto dice, escriba el nombre de cada tecla marcada con una X. Entonces vamos a recordar que donde teníamos el grupo de dos teclas negras, teníamos las notas do, re y mi. Y en el grupo de tres teclas negras, las blancas se llaman fa, sol, la y si. Y acá, en los espacios, escribimos el nombre de cada una de esas teclas. En el segundo punto, dice, escriba para las dos manos, en las teclas correspondientes, el nombre de cada una de las notas para realizar la posición de do. Entonces tenemos en la mano izquierda, vamos a escribir los dedos, 5, 4, 3, 2, 1, para do, re, mi, fa y sol. Y en la mano derecha, dedo 1, 2, 3, 4 y 5 para las notas do, re, mi, fa y sol. Y de esta forma completamos la posición de do.
En el punto número 3, dice palmee y cuente el siguiente ritmo. Vamos a recordar que las negras valen un pulso y dos pulsos para la blanca. En el punto 4 dice escriba en las teclas correspondientes el nombre de las notas que conforman el acorde de Do mayor. Recordemos entonces que el acorde de Do mayor estaba compuesto por las notas Do, Mi y Sol. Punto 5. Toque con la mano izquierda el acorde de Do mayor con el siguiente ritmo. Entonces tenemos acá blancas que valen dos tiempos, ejecutamos acá el acorde de Do mayor, lo dejamos dos tiempos y después tenemos negras, negras, negras y blancas, cuatro negras en el anteúltimo compás y finaliza con una redonda. Soy Alejandra Welkers y nos vemos en la unidad número 2 de este curso de piano para principiantes adultos.